Señores, seguimos con la pasarela de músicos, de artistas, de creativos. Y en esta ocasión tenemos un enlace hasta la isla de Montreal con un artista de más de 30 años de trayectoria. ¿Y qué creen? Además es saxofonista, arreglista, compositor. ¿Qué más le podemos decir a este gran artista? Vámonos a darle la bienvenida a Giovanni Arteaga. ¿Cómo estás, mi corazón? Los dos de piratas. ¿Cómo vas? Hola, bien, bien, bien. Gracias. Muchas gracias. Yo estoy bien. Todo bien, mi corazón. Platícanos, por favor, ¿cómo van esos proyectos? ¿Cómo va esa música este 2020? Bueno, este 2020 ha sido un año lleno de sorpresas. Entonces estoy aprovechando que la música está un poco en stand-by para hacer los proyectos míos personales que estaban, los tenía de un lado. Y entonces ahora como estamos trabajando menos, en vivo, estoy aprovechando y estoy produciendo más en la casa, tengo más tiempo. Y tenía un proyecto de salsa, de música cubana, que lo tenía a medio y empecé a trabajar en eso y lo estoy terminando, gracias a Dios. Un proyecto de música cubana y jazz, más o menos, un ensamble de los dos. Sí. Giovanni, de verdad yo anduve ahí surfeando en las redes sociales y estuve investigando más y más de ti porque me encanta tu música. Desde hace un tiempo atrás sé que sacaste esta canción de Montreal que está hermosa, de verdad que la hiciste con el alma. Platícanos de ella. Bueno, mira, eso es parte del proyecto. Hace mucho tiempo yo quería poner juntos a dos cantantes que para mí son los mejores que conozco, ¿no? Desde que estoy aquí. Y entonces me faltaba como dos canciones para terminar el disco. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a aprovechar para agradecerle a Montreal tantos años yo viviendo aquí, que tantas oportunidades que me ha dado, y bueno, plasmarlo en alguna parte, ¿no? Y bueno, qué mejor que la música. Entonces aproveché la ocasión y llamé a esos hermanos míos, Adán de Dios y Rudel Núñez, y entonces le hice la propuesta y me aceptaron. La música, los arreglos son míos y la letra es de Adán de Dios, que fue el que le puso el toque final de la canción. Bueno, y ese es el resultado de todo un trabajo en conjunto, ¿no? Una producción. Este 2020, ¿qué ha hecho para ti? ¿Qué creaciones, qué propones para el 2021 en cuestiones musicales? Bueno, mira, yo tengo dos proyectos paralelos. Uno de salsa y el otro es un proyecto de jazz también que tengo. Son cosas que yo he ido acumulando a través de los años y no lo he podido plasmar, o sea, grabar por problemas de trabajo, porque he estado muy ocupado. Entonces, el 2020, dentro de las cosas malas, me ha dado la oportunidad de poder poner focus en mis proyectos, ¿no? En mis cosas personales mías. Y bueno, para el año 2021 yo pienso que esa música la voy a sacar y la voy a exteriorizar y espero que a la gente le guste, ¿no? Y no sé, y acepten la propuesta. ¿Cuál es el género que más te sientes atraído? ¿Jazz, salsa, merengue, mambo? Mira, eso es una pregunta un poco complicada para mí. Yo soy músico general. Todo eso junto, todos los géneros para mí son buenos. Yo siempre lo he dicho, yo me gusta la producción, soy saxofonista primero, jazzista, pero me gustan todos los géneros. Todos los géneros son buenos, no importa cuál. Hay veces que me llaman para trabajo o me proponen trabajo, por ejemplo, hacer justamente merengue, me encanta, bachata también, funk, R&B, música clásica, lo que sea. Todos para mí son importantes, ¿no? Y me han aportado a mi carrera mucho, todos. Muchísimas gracias, corazón, por tu tiempo. La verdad que lo valoramos muchísimo. Regálanos tus redes sociales para contratos que puedan venir a futuro, contactarte, saber los chismes de la farándula de Giovanni y saber qué estás haciendo. Ay, muchísimas gracias. Y quería aprovechar también la oportunidad para agradecerle a ustedes, darme la oportunidad de esta entrevista y, bueno, agradecerle a ustedes por, bueno, la
De nuevo, dame la oportunidad de promocionar mi música y mi arte, que al final, bueno, es para ustedes. Gracias. No, gracias a ti, Giovanni. Tienes un corazón de oro y realmente se transmite en tu música. Que sigas brillando y usted, señora, no se nos vaya, que seguimos con más invitados en su programa favorito, Teleritmo B. Volvemos. Teleritmo B.